Pues lo dicho, aquí estamos ya sentados en nuestro set, en nuestro plató, en la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 17 de junio de 2021. Quería borrar todo lo del 2020, ¿no? Del 2021, si nos ven en estreno en esta noche de jueves. Ya saben que si nos están viendo en redifusión no sabemos ni qué día es ni a qué hora. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. La semana pasada nos ausentábamos porque estábamos cubriendo, hacíamos el primer directo de esta casa post-pandemia, lo decimos así, en la villa de La Orotava para cubrir el día grande de sus fiestas y el Corpus. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen llegar reconocimientos de tipo profesional por esas labores. Bueno, estamos hoy con un equipo, yo creo que potente, de contertulios en la tertulia de Canal 10. Hoy hablaremos, hemos preparado 6 temas, sabemos que se nos van a quedar algunos en el tintero, pero claro, la actualidad manda. Tenemos que empezar a hablar de otras cosas que no sean la pandemia, y es lo que vamos a hacer hoy en este programa, en esta noche de jueves. Bueno, está con nosotros Juan Carlos Martínez, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí en la tertulia. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encanta que estés por aquí. ¿Qué te ha dicho Zaida? Bien, 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 bien. Echando de menos ya un poco volver, porque nos gusta prácticamente estar aquí. Y Zaida, yo sé que estaría contenta por regresar. Exacto, yo hablo con ella en la radio todos los martes, sí. Pero sí, es que es verdad que estamos acostumbrados ya a vernos cada jueves. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por venirte hasta el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, y nada, a compartir tiempo con todos nuestros telespectadores. Muchas gracias. Bueno, saludamos por primera vez en este plató al consejero de Agricultura, entre otras áreas, del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista, Javier Parrilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un placer que contar con una voz autorizada para hablar de muchas cosas. Le vamos a preguntar sobre algo que ha sido noticia esta semana, que tiene que ver con la formación de los trabajadores y que nos parece harto interesante para comentarle a toda nuestra audiencia. Así que, Javier, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y repite hoy, después de un par de semanas que no lo veíamos, al consejero del PNC, Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Antolín Buenos Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, bien. Gracias. Bien, gracias por estar, bien estando aquí con ustedes, y bueno, es bueno también que haya otras caras que también vengan aquí, y eso, bueno, la pluralidad siempre es bueno en las opiniones, y bueno, mis compañeras que también vienen en otras ocasiones, pues lo hacen tan bien o mejor que yo. Exacto, aquí no hay suplentes, aquí son todos titulares. Todo igual, Exacto. Bueno, primero, antes que nada, fuera de los temas, ya veníamos hablando, yo creo que aquí los cuatro ya nos han dado un pinchacito al menos, ¿no? Sí. Bueno, algunos dos, algunos tienen dos, ¿no? Algunos tienen dos, sí. ¿Sí? Bien, sí, sí. Somos todos, casi todos Pfizer, pero... Algunos te tocó somos un poquito mayores, como me decía Antolín. Algunos somos prescindibles. Yo tengo un pariente mayor. Estamos en otra. Tengo un pariente mayor. Yo espero durar. Me pincharon de AstraZeneca, me dicen. Así es, así. Bueno, pues eso está muy bien, aunque sí que sabemos que en el ranking de comunidades autónomas de las 19, junto con las dos ciudades autónomas, estamos todavía en el puesto número 16. Eso se explica también porque la población en el archipiélago es bastante joven, ¿verdad? Sí. Y por eso a lo mejor el ritmo puede parecer lento. Sí que sabemos que ya la mitad de la población diana en el archipiélago tiene al menos una dosis, y vamos por un 40 y pico ya con la pauta completa. Esto es importante porque significa, primero, que vamos a estar protegidos ante esta situación sanitaria, pero también entendemos que es bueno para todo, para paliar los efectos de esa otra pandemia que hemos vivido durante un año y medio, que es la socioeconómica, ¿verdad? Con el parón, etcétera, etcétera. Bueno, esta semana también, tristemente, tenemos que abrir página de sucesos. Vamos a hablar de la desaparición de Ana y de Olivia, y también de su padre. Pero yo entiendo que el análisis que debemos de hacer aquí es propio. Queremos decir, debemos de hacer un análisis sobre cómo hemos hecho las cosas, los medios de comunicación locales, nacionales, de toda índole,
con todo este asunto en los últimos días y ya, sobre todo cuando ya se sabía que había aparecido el cuerpo, los restos de una de las menores. Venga, la pregunta va a ser, ¿el tratamiento mediático sobre este caso ha sido el adecuado? ¿Nos hemos pasado de frenada en los medios de comunicación? ¿No hemos respetado determinadas normas? ¿No hemos tenido empatía? ¿No nos hemos centrado en lo que pueda, en cómo puede afectar o en cómo puedan sentirse familiares de las tres personas desaparecidas? Vamos con el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Javier. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, ¿crees que nos hemos pasado ya de entrada, los medios? Ya de entrada, ninguno, creo y espero en la vida, que ninguno de nosotros tenga que pasar ni siquiera por el, vamos, ni por la imaginación lo que tenga que pasar estas personas, estas familiares de estas niñas. Es decir, esto... yo soy padre, Antolín también lo es, no sé si... Sí. A ver, no creo, además, es que ante esta situación yo me quedo sin palabras porque es una cuestión asfixiante. Evidentemente yo veo también que en un momento dado el proceso era necesario, puesto que la familia también lo pedía, ¿sí? Que se diera información, exacto, trasladar la imagen de las niñas por si acaso estuvieran en algún lugar de las islas o incluso fuera. A partir del momento en que se encuentra ya el cadáver de la niña, yo creo que ya tendríamos que plantear otra dinámica. Pero también es cierto que aún no se ha encontrado ni el resto de la otra niña ni al padre. Y ahí está la situación. Exacto, todavía con mucha prudencia, pero claro, es que, a ver, y esto me van a meter, a lo mejor me van a dar compañeros de profesión, pero yo creo que ya se nos ha ido, y permítame la expresión, sí, un poquito la pinza. Se ha llegado incluso a publicar que aparecían los cuerpos del padre y de la otra menor. Esto ha sucedido en medios privados y también en medios públicos, uh-huh, y aquí nadie se ha puesto colorado, ni ha pedido perdón, uh-huh, ni nada de nada, ¿no? Sí, claro. Es que en ese sentido, si me permite ya decir, desconocía esas noticias, porque es verdad que a mí toda esta situación, y supongo yo que el 100% de la gente de estas islas, es que nos ha descolocado, ¿no? ¿Qué cabeza cabe? Exacto. Entonces, bueno, no sabía que habían este tipo de bulos o el afán o situación de las primicias, etcétera, etcétera. Entonces, que al final hace a que todo el proceso que se supone que estudias, cuando te lo pases por el arco del triunfo y ni reconfirmes con tres fuentes ni nada de nada. De hecho, uno en estas cosas lo que tiene que hacer es acudir a la fuente oficial, y la fuente oficial desmentía y ha sido muy claro siempre con los datos que nos ha dado, ¿no? Han sido exquisitos en esto, y precisamente porque se tiene en cuenta también el dolor de los familiares y tal. Esto es una isla pequeña y al final todos de alguna manera nos conocemos, ¿no? Juan Carlos, ¿tú crees que el tratamiento que los medios hemos dado a todo el asunto es el correcto? Los medios no solo, inclusive hasta la sociedad en general. Yo soy autocrítico en ese sentido. Sí, bueno, y las redes ya ni les jueves, cuento, ¿no? Como dice Javier, el jueves, cuando se anunció prácticamente a eso antes de las 8 de la noche el tema del cuerpo de esta niña, nos dimos cuenta un poco de en lo que nos habíamos metido. Yo creo que yo, igual que la mayoría de la gente, todos teníamos nuestra película montada sobre lo que podía haber ocurrido. En ninguna de las versiones estaba que esta niña podía aparecer como apareció, y eso nos ha causado un gran dolor y una gran decepción a todos. Detrás de ese gran dolor y de esa decepción está la forma como... ahí nos dimos cuenta la forma como se ha tratado esta noticia. Pero en todo, no solamente en los medios de comunicación, en los medios políticos, en la población en general. Es que faltaron horas para que saliera, por ejemplo, la ministra haciendo apología del feminismo y la otra, la ministra de Igualdad, que me cuesta decir lo de Igualdad, la ministra Montero, pidiendo una justicia feminista en contra de un juzgado patriarcal que había, a esta señora que secuestró a los niños de Juana Rivas y demás. O sea, en un momento inoportuno, totalmente atemporal, y aprovechando este tipo de cosas. Los medios de comunicación se han pasado
cuatro pueblos. O sea, era un bombardeo constante de noticias. Cuando se tenía, se tenía. Cuando no se tenía la noticia, no importa. Se traía un experto. Hemos descubierto expertos para todos. Se traía un experto para ver cualquier argumento especulativo. Cantidad de criminólogos, sí, de repente, ¿no? Argumentos especulativos inventados sobre la marcha porque había que dar la noticia. Y después también está la gente, o sea, en el momento que se produce la noticia, la competencia en las redes sociales, donde la inmediatez marca y donde el número de me gusta en una publicación es lo que marca el éxito de esa publicación, a ver quién ganaba con lo más duro, con la fotografía más cruda, con el vídeo más impresionante, para que causara más dolor. O sea, ¿dónde termina la información y dónde empieza el morbo, ¿no? De todo Exacto. este tipo de cosas? Y yo creo que es un momento, pero esto no es la primera vez que ocurre. No. Ha ocurrido en montones de oportunidades nos hemos propuesto, o sea, como problema. Sociedad, revisar, los medios de comunicación se han propuesto revisar su propio código, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, pero vemos que cada vez que pasa, ocurren este tipo de cosas. Al final, lamentablemente, la sociedad es la que es, y como digo, soy autocrítico en todos los sentidos, no solamente los medios de comunicación, los medios también políticos y la propia sociedad. Creo que no hemos estado a la altura de estos acontecimientos y nos han desbordado muchísimo, y espero que, aunque sea por esta vez, hayamos aprendido algo y en la próxima no se vuelvan a repetir este tipo de cosas, porque el dolor que hay detrás no compensa Exacto. para nada la forma como se ha tratado. El dolor en ambas partes, ¿verdad? Porque sí. aquí, bueno, y después hemos escuchado también muchas cosas, muchas valoraciones, a lo mejor fuera de tono. De tono y de lugar. Antolín, tú, ¿cómo has visto esto? ¿Coincides con tus compañeros de tertulia? ¿Se nos ha ido la mano a los medios con esto? No puedo sino coincidir con lo que has dicho. Yo sí me gustaría empezar añadiendo que, vamos a ver, no porque esa posibilidad fuese barajada, la noticia, digamos, ya fehaciente, no ha sido menos impactante. O sea, yo te puedo decir que a mí... Javier lo ha dicho, bueno, lo que tenemos, no solo que somos padres, yo creo que cualquier persona normal sí. y con un, yo creo que esa noticia, digamos ya la prueba fehaciente de la recuperación, por desgracia, del cadáver de Olivia, después de la que se encontró, que a mí me dejó un impacto, estuve esa tarde y el día siguiente estuve que en un estado de shock raro. Un estado se ha motivado por la noticia en sí, pero también porque el bombardeo constante que llevábamos 6 semanas de los medios, la conversación, las redes. Yo creo que las redes llegaron para ayudar y se han quedado para perjudicar, porque se han convertido en el peor aliado, digamos, de la razón y el mejor aliado de la sinrazón, porque es que Juan Carlos decía... El mejor aliado de las vísceras. Efectivamente, ¿no? Es una fuente constante de ver quién llega primero, a ver quién da la noticia más impactante. La sociedad, yo creo que también es un ejemplo más del decaimiento, digamos, de esta sociedad, que el morbo nos inunda, ¿no? Nos inunda y al final perdemos el sentido de las cosas, ¿no? Yo creo que al principio era una guerra, a ver quién daba más información, a ver quién conocía mejor a este elemento. Yo no voy a dar... A ver quién tenía más datos de él, de lo que hacía, de los amigos, de su vida, de no su vida, sin pensar el daño que estaba haciéndole, sí. tanto a la madre de las niñas, como también yo pienso en esos padres que eran abuelos, pues también tienen que estar sufriendo, o sea, y esas hermanas de este elemento, o sea, que les ha destrozado su vida también. Sí, que no son culpables. O sea, pero las niñas sí que hablan, eso no tiene, yo no le encuentro palabras, imagino que la madre, pues también. Pero también habían unos padres y una familia también. Yo creo que es demasiado. Entonces, lo único que se ha hecho es, yo cuando veía en periódicos 3-4 páginas, sí. 3-4 páginas contando, no sé, y luego que si estaba en Brasil, que si estaba en Cabo Verde, que si estaba en Portugal, que si estaba en Andalucía. O sea, una serie de partes, como decía Juan Carlos aquí, experto de todo. La verdad que es muy triste. Yo creo que es una... Hombre, ahora lo decimos, es fácil, estamos en caliente, hay que reflexionar, pero es que... Por desgracia, dentro de 6 meses volverá a pasar lo mismo. Y luego, yo creo que tenemos que reflexionar sobre hacia dónde estamos conduciendo cualquier tipo de acto de violencia. Esto para mí es un acto de violencia, es un acto de asesinato, por llamarlo de alguna forma suave. Y yo creo que seguir mezclando, como se está mezclando, esa desigualdad que se está creando, ese Ministerio de Igualdad, ha nacido para crear desigualdad entre los sexos, no para crear igualdad, porque yo digo, vamos a ver.
Sí, es cometido por un hombre, ¿vale? Es machista, ¿vale? Yo no digo que no. Sí, de hecho la causa se ha dividido en tres, pero es que, y está en tres juzgados en este momento. Correcto, ¿eh? Sí, no, no, correcto. Sí, tiene su connotación, sí, pero vamos a sí, pero es más complejo esto, ¿no? Claro, es solo claro, eso, ¿no? Es que parece que solo es por... Vamos a ver, no nos olvidemos que también están ocurriendo otro tipo de asesinatos hechos por mujeres para hacer daño a los hombres, como pasó el 31 de mayo en Cataluña, donde una madre también mató a su hija de 5 años. Y yo no quiero justificar, porque no, es injustificable, pero que nos centremos, que hay que arreglar el problema de estos actos de violencia que tanto el hombre como la mujer, o puede ser en parejas del mismo sexo, puede ser también dentro del mismo sexo, hacen para hacer daño a la otra parte. Y dejemos de vestirlo como una lucha de sexo, porque lo que vamos a hacer es crear más conflicto. Y yo creo que hay que trabajar en la igualdad real en todos los aspectos. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer y dejarnos ya de tanta igualdad teórica y pasemos a una igualdad práctica. Uh-huh. Javier, no sé si quieres apuntar algo más sobre este asunto. Vamos a ver, yo creo que hay que tener claro una serie de cosas. Primero, declaraciones extemporáneas de cualquier representante o cargo público pueden existir, y más si están en caliente. Yo no digo que... Bueno, es más, los medios exigimos esas declaraciones, bueno, en caliente también. Pero en el caso, por ejemplo, de la ministra, en el caso de la ministra, Tejado, yo lo vi, digamos, en un ámbito incluso mitinero, que bueno, que pudiera ser incluso, pues ya le digo, extemporáneo. Pero no creo que además que se tenga que mezclar una cosa con otra, porque primero, la violencia de género existe. Y efectivamente, creo que es imprescindible tener un ámbito que defienda en conjunto la igualdad, pero dentro de esas cuestiones está y existe la violencia de género. Y es algo que ha hecho someter una parte de la población a otra parte de la población. Aquí en Canarias, en España y realmente, lamentablemente, en todo el ámbito occidental, porque desconozco qué pasa en el Oriente, pero creo que es peor. Por lo tanto, creo que tiene que haber esa estructura gubernamental. Independientemente, ya les digo, de posibles declaraciones desabruptos, de cualquiera de las personas que estamos en un cargo público. Sí, digamos, estemos, de corte partidista. Estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Más allá de ahí, efectivamente, este acto atroz, que es que realmente no creo que hayan palabras reales que las pueda uno expresar, ni al académico de la lengua más erudito pueda seguramente tener palabras para decir los para sentimientos, definir, esto, definir, ¿no? Lo, el horror de esta situación. Sí. En fin, bueno. Efectivamente, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema de la violencia existe en todos los ámbitos. Por historia, por desgracia, sigue habiendo una violencia de género preponderante. Está claro, o sea, todavía sigue habiendo una violencia machista donde nosotros vivimos, que hay que eliminar, hay que erradicar, hay que seguir educando, hay que seguir haciendo políticas preventivas. Pero yo lo que insisto es que la igualdad hay que hacerla desde la igualdad real, no desde ir contra uno para igualar. Eso es, al final creas una desigualdad. O sea, a mí me da, o sea, yo creo que tan problemático sería la desigualdad que hay ahora mismo desde la violencia machista como en un futuro pudiera haber la de la feminista. Yo creo que hay que buscar la igualdad, o sea, de las personas más allá de su sexo. Y eso es lo que creo que a veces estamos confundiendo, y sobre todo, yo no entiendo cómo ni lo justifica, o sea, es que no entiendo ni cómo se puede justificar ni entender, ni siquiera en un acto mitinero, cómo alguien puede hacer uso de una situación tan dura, tan deleznable como esta, para aprovecharse, porque se están aprovechando políticamente. Realmente están haciendo un uso político de una desgracia tan grande como esta. Y es lo que yo no... O sea, no, sea mi dinero, o sea en caliente, o sea como sea. Señores, si no sabes ser político y estar en los momentos, pues dedícate a otra cosa. Cerramos, Juan Carlos, que nos vamos a publicar. No, la clave la ha dicho prácticamente Antolín. Obviamente el uso político es deleznable de una cuestión tan cruel y tan dolorosa como nos ha ocurrido a todos prácticamente, porque
esto se extiende a todo, a la familia, a los amigos, al público en general. Y eso es lo que yo realmente he criticado y he denunciado, ¿no? Ese uso inoportuno de una situación tan dolorosa para sacar un rédito político. Es inaceptable. Bueno, dejamos aquí de momento este asunto. Nos vamos al primer bloque de publicidad en esta tele chiquitita del sur que nunca jamás pierde el norte. Enseguida volvemos con más tras conocer qué es lo que tienen que contar nuestros anunciantes.